Al ver estas imágenes pareciera que el país de la libertad solo existe en las películas, y es que la detención de 700 manifestantes ha provocado que más ciudadanos estadounidenses se sumen a la huelga de los indignados en el principal centro económico del mundo, Wall Street. En un país donde no es común este tipo de manifestaciones sociales, la de los indignados ha llamado la atención, sobre todo de los policías que vigilan de cerca a los manifestantes. Inspirados en la Revolución de Egipto y los indignados de la Puerta del Sol en Madrid, desde el pasado 17 de septiembre, cientos de manifestantes estadounidenses acampan en el corazón de Wall Street para exigir un cambio a las prácticas económicas que tiene desempleados a millones de estadounidenses. A más de 2 semanas y pese a las detenciones, el grupo de indignados sigue creciendo. Incluso cuentan con el apoyo de personalidades como el cineasta Michael Moore, quien ha llamado a la ciudadanía a brindar el apoyo y calificó la protesta como el levantamiento popular contra los abusos del capital y la inacción de los políticos. This is a historic day. This is a historic day. This movement has come together. This movement has come together. Because the people wanted it to happen. Because the people wanted it to happen. Not because of a leader. Not because of a leader. Not because of a dues-paying organization. Not because of a dues-paying organization. But because the people wanted it. But because the people wanted it. I love the human microphone. I love the human microphone. And I'll tell you why. And I'll tell you why. Because this isn't just my voice. Or his voice. Or his voice. Or her voice. Or her voice. It's all of our voices. It's all of our voices. Politicians co-opt this movement. Do not let politicians co-opt this movement. Each one of you here today. Each one of you here today. Represents another 100,000 Americans. That's right. Represents another 100,000 Americans. Who couldn't be here today. Who couldn't be here today. But are happy that you are here. But are happy that you are here. And they will be there in their cities. And they will be there in their cities. The Occupy movement. The Occupy movement. Is everywhere. Is everywhere. Occupy. Occupy. Everywhere. Everywhere. En tanto, las autoridades han anunciado que investigarán a los policías responsables de las detenciones de los 700 manifestantes, entre los cuales resultaron decenas de heridos. Para el periódico CR.com, Elvis Martínez.